Cecinas Llanquihue, 100 años de sabor premium. Jano Repuestos, repuestos originales y alternativos. Municipalidad de Puerto Montt. Puerto Montt como tú lo quieres. Atención Puerto Montt, si vas a vender o a rentar tu propiedad, Centro Inmobiliario es la agencia líder en gestión de corretaje. Presenta Puntero Izquierdo TV. Previo a la final regional 2016, donde fue campeón, Barrancas terminó con la ilusión de la ULA. Fútbol con sentido formativo, torneo Barrio Puerto 2016, en el Estadio Estrella Blanca, con masiva participación de colegios. Séptima versión Copa de las Flores 2018, Provincial de Gimnasia Rítmica en Puerto Montt. Relatos de un campeón de América el 91, seleccionado nacional defensa y captador, Lizardo Chano Garrido, en entrevista 2015. Cecinas Llanquihue, 100 años siendo tu sabor premium. Café Restaurant Plaza Delivery, en Guillermo Gallardo 228, todos los días desde el mediodía. Plaza Delivery, rápido, fácil y seguro en el centro de Puerto Montt. Quédate en casa, que la pandemia no pasa. Lava tus manos, que te quiero ver sano. Bótalo al tiro, al basurero. Si sales a comprar, usa mascarilla. Así evitarás una camilla. Ya no saludes de beso, ni tampoco con la mano, que al coronavirus así le ganamos. Quédate en casa y disfruta de los mejores productos de La Picada El Capitán. Comida típica, delivery, sándwich, pichangas, ceviches y más. Repartos al más 569-730-53-614 o a través de la aplicación Pedidos Ya. La Dosis, tu botillería en Puerto Montt. Ahora con reparto de martes a domingo de 14 a 22 horas. La Dosis Delivery. Al más 569-7330-3831 o al más 569-8989-5860. Constructora y maestranza Rig Metal. Fabricación y montaje industrial. Servicio de grúa. Contrataciones al más 569-9321-0943. Asesorías y Contabilidad, Antonio Nieto Ojeda. Más información en www.contabilidadpuertomont.cl. Jano Repuestos, nueva dirección y sala de ventas en Manuel Rodríguez 170. Mayor stock en repuestos originales y alternativos. Especialista en marcas y exclusividad Nissan Platina. Jano Repuestos en Puerto Montt. Nueva dirección y sala de ventas. Atención Puerto Montt, si vas a vender o a rentar tu propiedad, Centro Inmobiliario es la agencia líder en gestión de corretaje. Solo
gol le bastó a Barrancas para ubicarse en la definición por el título. Esto tras arrancar con dos derrotas consecutivas en el mini torneo que por momentos lo dejaba fuera de carrera y que en cuestión de partidos nuevamente lo puso de pie con tres triunfos al hilo. Además, coincidió con la llegada del nuevo técnico Carlos Márquez, quien reemplaza al renunciado Marcelo Paredes en esta recta final, consiguiendo por ahora 100% de rendimiento al mando de los barranquinos. Los resultados se me han dado por lo mismo, porque uno trabaja con transparencia el fin de semana, la semana, y de repente algo tiene que haber detrás. Me fui mal de Linz y ahora estoy bien acá. Quiere decir que el fútbol es así, el fútbol uno lo sabe cómo es. Estás bien un día, mal otro día. Ahora lo estoy disfrutando, pero no lo voy a disfrutar mientras no se logre ser campeón. Las finales son para ganar. Siempre se ha dicho y siempre lo he dicho. Tengo un mal, tú que me conoces, tengo una mala concepto de decir que la vamos a ganar. Aunque de repente me tenga que comer las palabras, pero como tú dices, hay que ganarla. Y pienso que tenemos que ganarla. Por la gente, como te digo, Barranca, la que trabaja. Me hace mucho recuerdo con la familia de Lins que había detrás, donde había barra, donde había gente, y eso me gusta esto. Y aprovechar, como te digo, de mandarle un saludo a Marcelo, que esté tranquilo, que él hizo el trabajo, yo solamente estoy dirigiendo los pocos que quedan nada más. En honor a la verdad, se pensaba que la ULA por físico y fútbol sería el equipo que avanzaría a la instancia decisiva. Sin embargo, contra todo pronóstico, por cómo comenzó, Barrancas logró revertir todo eso a punta de garra, fuerza, corazón, amor propio y por sobre todo experiencia de varios de sus jugadores. Me acuerdo que yo te comenté o le comenté a alguien de que matemáticamente Barranca todavía no estaba muerto. Teníamos 0 puntos, sí, el otro equipo tenía 6, pero aún así no estábamos muertos. Así que ahora nos toca a nosotros demostrar de por qué renacimos como renacimos y demostramos de por qué nosotros también somos candidatos a ser campeones regionales. La gran final ahora con Estrella Frutilla. Un muy buen equipo, un muy buen plantel. Así que nada, feliz, como te digo, y ahora a tratar de dar lo mejor de nosotros. Depende solamente de nosotros y siempre dependió de nosotros. Así que ahora a trabajar el partido de la semana, de fin de semana, o sea, y tratar de dar lo mejor para que este regional se quede acá. En este partido, ambos elencos se jugaban el paso a la gran final y como de costumbre, con la ULA proponiendo y Barrancas, de manera inteligente, esperando y jugando de contra. Fue así como a los 43 minutos de la primera parte, el delantero aurinegro Sebastián Alvarado sorprende desde fuera del área y da con lo que sería el gol del triunfo, aunque también antes de irnos al descanso, bien pudo quedar 2-0 arriba. Aquí oportunamente, el arquero Jairo Argel evita una nueva caída luego del remate de Sebastián Romero. Feliz, yo creo que cuando ellos tuvieron la oportunidad de poder mantenerse en la punta no lo supieron aprovechar, lo mismo pasó con Frutillar y ahora nos toca a nosotros. En la última fecha vamos como puntero, un empate nos cuesta para salir campeones, pero nosotros vamos a ir por la victoria, así que vamos a demostrar de por qué somos los bicampeones en la ciudad de Puerto Montt, la capital regional, así que a sacar la cara por la región y por nuestra ciudad y por toda esta gente linda de Barranca que nos acompaña todos los fines de semana. Yo le dije, ojo, a Jairo antes del partido, ojo que te le vaya a clavar, y no, la acomodé bien, vi que estaba libre justo ese espacio, le estaba cubriendo el primer palo, así que el defensa también estaba cubriendo primero el palo, así que lo tiré como si fuese sido un tiro libre o un penal porque fue dentro del área, así que feliz porque lo convertí y feliz por el equipo también. En el segundo lapso los universitarios dominaron de manera territorial y sin profundizar. Barrancas marcó, corrió y aguantó hasta dar con el propósito. Mira, la pelota, yo creo que si no te la dejaron como de ping-pong hoy día, una de las falencias que puede tener. Un futbolista, a mí me gusta el juego corto, pero si no hay profundidad no se logra nada. Supimos contrarrestarlo, le pusimos no una línea de 4 atrás, porque lo íbamos a echar muy atrás, los paramos con una línea de 3 y después lo paramos con una línea de 4 y le jugamos con una arriba nomás. Y nos dio resultado porque ya habíamos visto lo que pasó con los partidos anteriores y ese es el defecto, que la virtud que puede tener Barranca y cuánto se llama la desventaja que tiene la ULA, muchachos jóvenes. Mientras Barrancas va por el premio mayor, en la ULA se quedaron con las ganas de ir por la revancha luego de perder su primera final el año reciente. Sí, dolorosa, pero ya está. Estamos a seguir trabajando nomás y eso, triste. Creo que las derrotas nuestras pasan netamente por errores nuestros. Todos los partidos los hemos perdido por errores nuestros.
Y eso, no queda más que seguir trabajando, seguir dándole nomás, porque el fútbol es así, siempre hay momentos más tristes que bueno, entonces tratar de levantar a los muchachos y nada, seguir dándole con los campeonatos que se vienen y orgulloso de mis jugadores, orgulloso de nuestro trabajo, porque en 2 años hemos demostrado ser uno de los mejores equipos de la región, sin pagarle a ningún jugador, sin comprar jugadores, sin pagarle por firmar, todos jugadores, la mayoría formados en casa, entonces estamos orgullosos de nuestro trabajo que hemos hecho durante años y, como les digo, dos años siendo protagonista en la región con un equipo promedio 22 años. Hay que demostrarlo con título, pero orgulloso de mis jugadores. Es frustración, lo primero que se me viene a la cabeza, mucha pena, porque habíamos hecho, hasta acá hemos hecho un esfuerzo muy grande, dejando cosas de lado, dejando muchas veces el trabajo, los estudios, y ahora solamente tengo un sentimiento de pena. No sé cómo habrá ido el otro resultado. Lamentablemente no sé si matemáticamente todavía tenemos opción, no. Tendríamos que ver ahí durante la semana, yo creo, ver en qué fallamos y ver qué se puede hacer ahora. El año pasado hicimos un buen campeonato, este año igual hicimos un buen campeonato, pero no nos alcanzó, pues igual que el año pasado, no nos alcanzó, así que habrá que hacer un análisis interno en el grupo, qué es lo que pasa. En lo personal yo creo que algo nos falta, está claro eso, que en esta instancia, ya sea en el campeonato local o en el campeonato regional, hemos fallado. A lo mejor puede ser la palabra experiencia, pero todavía este equipo es joven, si hay que ser bien crítico también, ser autocrítico y ver nosotros en qué fallamos. De Dulce y de Agraz, las noticias para el fútbol de Puerto Montt. Por un lado está la pena universitaria y por el otro, la alegría de Barrancas, que ve cómo, por primera vez en su historia, llega y se instala en la gran final del Regional de Clubes Campeones. Cecinas Llanquihue, 100 años siendo tu sabor premium. Café Restaurant Plaza Delivery, en Guillermo Gallardo 228, todos los días desde el mediodía. Plaza Delivery, rápido, fácil y seguro en el centro de Puerto Montt. Quédate en casa, que la pandemia no pasa. Lava tus manos, que te quiero. Bótalo al tiro, al basurero. Si sales a comprar, usa mascarilla, así evitarás una camilla. Ya no saludes de beso, ni tampoco con la mano, que al coronavirus así le ganamos. Quédate en casa y disfruta de los mejores productos de La Picada del Capitán. Comida típica, delivery, sándwich, pichangas, ceviches y más. Repartos al +569 730 53 614 o a través de la aplicación Pedidos Ya. Clover Delivery y Clover Enjoy Bar, con super promociones en pichangas, almuerzos, tablas, sushis, happy hours y coctelería. Con reparto al +569 7675 2344 o retiros en Egaña 115. En Puerto Montt, Clover Delivery y Clover Enjoy Bar. La Dosis, tu botillería en Puerto Montt. Ahora con reparto de martes a domingo de 14 a 22 horas. La Dosis Delivery. Al +569 7330 3831 o al +569 8989 5860.
Constructora y maestranza Rig Metal. Fabricación y montaje industrial. Servicio de grúa. Contrataciones al más 569-9321-0943. Asesorías y contabilidad. Antonio Nieto Ojeda. Más información en www.contabilidadpuertomont.cl. Jano Repuestos, nueva dirección y sala de ventas en Manuel Rodríguez 170. Mayor stock en repuestos originales y alternativos. Especialista en marcas y exclusividad Nissan Platina. Jano Repuestos en Puerto Montt, nueva dirección y sala de ventas. Atención Puerto Montt, si vas a vender o a rentar tu propiedad, Centro Inmobiliario es la agencia líder en gestión de corretaje. Grandes definiciones y mejores celebraciones se observaron en el campeonato Barrio Puerto, torneo que a partir de este año ya toma un rumbo definitivo con una historia de más atrás. Bueno, este campeonato es el cuarto que nosotros realizamos. Los dos primeros se llamó campeonato en Pormón y el otro se llamó Copa Estrella Blanca, pero ahora ya en forma definitiva. Va a quedar pero para siempre campeonato Barrio Puerto, en homenaje a, primero, a que el club nació en los barrios del Barrio Puerto, Chorrillo, Miraflores, Ángel Mó, porque ahí nació Estrella Blanca, no acá arriba, nos vinimos después nosotros para arriba. Y lo otro también, también no como un homenaje, sino que para que mantengamos el patrimonio de nuestro barrio, que parece que pronto va a ser patrimonio nacional, entonces ya, para que también nosotros a través de la escuela estemos insertos en el deporte, que es muy importante que todos los barrios adyacentes al puerto, llámese todo, estén representados en el deporte. Entonces, a contar de este año, todos los años se va a llamar Campeonato Barrio Puerto, en homenaje a la Estrella y al barrio mismo. Y escuelas de fútbol dan vida a esta maravillosa iniciativa que reúne no solo a los pequeños deportistas y a sus entrenadores, sino también trae consigo a la familia del fútbol. Bueno, cada año este campeonato ha ido tomando fuerza, porque la primera vez que jugamos participaron 200 niños, después participaron 300, después 400 y ahora son 600. O sea, partimos con 6 colegios, después con 8, ahora ya vamos con 10 establecimientos educacionales. Y la idea es que en el futuro se vayan agregando más establecimientos educacionales. Queremos hacer un campeonato que con los años lleguemos a unos 1000 participantes. ¿Y por qué lo hacemos con los establecimientos educacionales? Porque encontramos que es una cosa más de más responsabilidad. O sea, vienen bajo la tutela del director del colegio, los profesores de educación física se preocupan de juntar a sus niños. Y partimos con niñitos de 5 años, o sea, el campeonato es de 5 a 11 años. Cuando los defensas suban, tú tienes que subir un poquitito, para que no haya tanta diferencia entre los defensas. El campeonato, que convoca niños de 5 a 11 años, es organizado por la Escuela de Fútbol de Estrella Blanca, con la finalidad de abrir el abanico a la participación por sobre la competencia. O sea, la idea es jugar, pasar un rato agradable en torno al fútbol, en una buena cancha y con los amigos. Te vimos ahí tener una buena actuación hoy día, ¿qué te pareció a ti? ¿Jugó un partido? Sí. ¿Sí? Y celebraste como Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. ¿Es tu ídolo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te parece el campeonato, el que se pueden encontrar con los amigos aquí? Bien. Sí. Difícil. ¿Cómo se ha sentido con los compañeros en este campeonato? Bien. ¿Las expectativas, ser campeones? Sí. ¿Ah? ¿Quieres ser campeón, no? Sí. ¿Tu nombre cuál es? Matías Hernández. Matías Hernández. ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿Y qué te parece el torneo?
Muy bacán. Sí, difícil. Pero siempre vamos mejorando más y vamos ganando todos los campeonatos que vamos ganando. Eso. Y vamos ganando y así y así. Bueno, este campeonato más que nada formativo, me parece muy bien que se pueda hacer tanto el primer semestre como el segundo. Incluye a todos los niños de diferentes edades, del año 2002 hasta 2010. Tengo niños chiquititos, niños grandes, estamos recién partiendo nosotros. Hasta el momento no ha ido más o menos, hemos ganado, también hemos perdido, pero son nuestros primeros pasos, así que eso, que se siga haciendo este campeonato, mucho más Puerto Montt a lo largo de la región, para que los niños puedan surgir y podemos sacar buenos elementos para el fútbol chileno también, para el Mundial. Se gana, se pierde, se disfruta y se descubre a los futuros talentos. Todos juegan y corren tras un mismo propósito, cumplir ese sueño de ser los mejores. Yo vivo Miraflores, nuestro barrio general. Adelante, estrella blanca, que tenemos que ganar. Estrella blanca, estrella blanca, estrella blanca, escuela de fútbol, estrella blanca. ...110 niñas en escena, 19 colegios municipales y un público participativo dieron vida a la séptima versión del Provincial de Gimnasia Rítmica Copa de las Flores, que organiza el DAEM a través de su Coordinación de Educación Extraescolar y respaldada por la Municipalidad de Puerto Montt. Mira, estaba guardado porque las condiciones climáticas no nos acompañan mucho, pero se han ido haciendo capacitaciones a los profesores en Puerto Montt para que pueda crecer esto, y ya con eso hubo un resurgimiento este año y es lo que se está mostrando hoy en el tapete de gimnasia rítmica en este momento. Mostrando el potencial de todas las gimnastas de Puerto Montt. Bueno, la idea es que nuestra gimnasia en Chile crezca y estamos contribuyendo con un granito de arena. El municipio ha puesto todo el corazón, ¿cierto? Y la disposición, la disponibilidad, el DAEM de Puerto Montt, nuestra jefatura, así que les agradecemos a ellos por otorgar esta oportunidad a las niñas de la comuna de Puerto Montt y también de nuestras invitadas, por supuesto. Estamos muy contentos finalizando este año, que nuestras alumnas puedan compartir con experiencias con alumnas de otras comunas, reflejar en este campeonato de gimnasia, que más que un campeonato, lo hemos dicho, va en la gestión del municipio, de nuestro departamento de educación, en lo que quieren nuestras autoridades, que el desarrollo del deporte vaya encaminado en la convivencia del desarrollo social. Así que estamos conformes, estamos contentos, esperamos que el otro año, poder engrandecer esta actividad y ir creciendo como comuna. La gimnasia rítmica es reconocida como un deporte olímpico con buenos resultados a lo largo del tiempo en la zona. El Instituto Alemán de la profesora Sigrid Hornig es uno de los grandes exponentes de la actividad por trabajo y trayectoria. Por ende, se transforma en un establecimiento motivador para muchos que se preparan y ven con buenos ojos este tipo de espectáculos. Mira, esta iniciativa es muy importante, yo creo que para todos los colegios, tanto particulares como particulares subvencionados y los municipales, por supuesto, porque es el campeonato que esperamos todo el año para que las niñas puedan participar. No hay campeonatos tan masivos, solamente hay galas, de repente encuentros, pero campeonatos no hay muchos. Entonces, esta es la instancia para que las niñas puedan compartir, tú las ves felices, contentas, comparten, independiente de los lugares que se saquen. Es el momento de poder llevarse su medalla, eso es lo importante. Creo que es una buena instancia porque lamentablemente tenemos pocas oportunidades de mostrar lo que hacemos y una gran oportunidad para las niñas de disfrutar y pasarlo bien. Bueno, tenemos entrenamiento dos veces por semana y harto ensayo y harta práctica y entusiasmo. Disciplina de alto nivel físico y artístico, desarrollado en varias categorías y edades y en modalidad manos libres y con implementos. Sabemos que la gimnasia rítmica tiene un desarrollo a largo plazo, pero la motivación cada año se va renovando y eso también influye en el rendimiento de las niñas. El ejemplo de las campeonas sudamericanas y panamericanas de la ciudad ha dado pie también para que muchas profesoras se motiven y llevan a sus niñas a presenciar entrenamientos, a compartir
y eso enriquece el trabajo de cada una. Bueno, yo empecé con la gimnasia artística, pero después me fue gustando más la gimnasia rítmica. Y los implementos son básicos, o sea, tú puedes utilizar balón, esclavas, entre otras cosas. Desde kinder me gustó, pero empecé desde primero básico. Ya, ¿y qué te parece la convocatoria hoy día, la competencia? Me parece justa y que está bien que realicen este tipo de cosas para uno medirse y seguir progresando. ¿Qué edad tienes? 11 años. Ya, ¿y por cuánto tiempo más te gustaría realizarlo? Por toda mi vida. Creo que es una gran oportunidad para demostrar lo que nos gusta y compartir con tus compañeras de equipo y con mucho apoyo de la tía, que siempre nos apoya para que nos vaya mejor y mejorar cada vez. Oportunidad y resurgimiento de la gimnasia rítmica en colegios municipales de la zona, como para masificar y entusiasmar a estas pequeñas deportistas que con su arte y talento contagian de pura buena energía. Cecinas Llanquihue, 100 años siendo tu sabor premium. Café Restaurant Plaza Delivery, en Guillermo Gallardo 228, todos los días desde el mediodía. Plaza Delivery, rápido, fácil y seguro en el centro de Puerto Montt. Quédate en casa, que la pandemia no pasa. Lava tus manos, que te quiero ver sano. Bótalo al tiro, al basurero. Si sales a comprar, usa mascarilla. Así evitarás una camilla. Ya no saludes de beso, ni tampoco con la mano, que al coronavirus así le ganamos. Quédate en casa y disfruta de los mejores productos de La Picada El Capitán. Comida típica, delivery, sándwich, pichangas, ceviches y más. Repartos al más 569-730-53-614 o a través de la aplicación Pedidos Ya. La Dosis, tu botillería en Puerto Montt. Ahora con reparto de martes a domingo de 14 a 22 horas. La Dosis Delivery. Al más 569-7330-3831 o al más 569-8989-5860. Constructora y maestranza Rig Metal. Fabricación y montaje industrial. Servicio de grúa. Contrataciones al más 569-9321-0943. Asesorías y contabilidad. Antonio Nieto Ojeda. Más información en www.contabilidadpuertomont.cl. Jano Repuestos. Nueva dirección y sala de ventas en Manuel Rodríguez 170. Mayor stock en repuestos originales y alternativos. Especialista en marcas y exclusividad Nissan Platina. Jano Repuestos en Puerto Montt. Nueva dirección y sala de ventas. Atención Puerto Montt, si vas a vender o a rentar tu propiedad, Centro Inmobiliario es la agencia líder en gestión de corretaje. En su calidad de director del fútbol formativo del cuadro popular, Lizardo Antonio Garrido estuvo de visita en la zona supervisando
una prueba masiva de jugadores en el complejo deportivo City Club, en La Vara, y convocada por la Escuela de Fútbol Colo-Colo Puerto Montt. Además de la actividad, el ex zaguero Albo y de la selección nacional se presentó junto a la Copa Libertadores, conseguida por los Albos el año 91, con la intención de que el trofeo fuera exhibido y fotografiado por asistentes, simpatizantes, antiguas y nuevas generaciones que incluso no habían vivido y conocido este logro que no solo para el pueblo colocolino resulta imborrable. Nosotros hablábamos ahí de que iba a costar mucho para poder ganarla nuevamente. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos analizado un poco el tema. Yo creo que antes era más difícil ganar la Copa. ¿Por qué? Porque todos los equipos que participaban en la Copa privilegiaban ganar la Copa Libertadores antes de salir a jugar a otros países. Hoy en día, bueno, la Copa Libertadores se juega con lo que hay en el país. Y los mejores de cada país ya están en Europa, qué rato. Entonces se juega con lo que hay local nomás. Entonces una gracia, bueno, acuérdense del Boca con Batistuta, con La Torre, con Blas Yunta, con Graziani. Bueno, jugadores que después jugaron casi todo en Europa. Y bueno, y conseguimos objetivo, se ganó. Y nosotros nos damos cuenta lo que muestra la Copa, lo que significa para el colocolino la Copa cuando la llevamos a todo Chile. Así que orgulloso de haber participado en ese equipo y también lo que ocurrió hace unas pocas semanas, lo de la Copa América, sin duda que es maravilloso y eso también ayuda a que los niños se incentiven y se motiven para jugar este deporte que está bonito. Lizardo Garrido, de 57 años en la actualidad, recuerda con nostalgia el tercer lugar de la Copa América del año 91. Dice que había un equipazo y que perfectamente se pudo haber logrado ese hito, pero feliz que esta nueva camada de jugadores haya brindado tamaña emoción al país. Ahí teníamos un equipazo nosotros. Nosotros pensábamos que la podíamos ganar. Era el Colo-Colo del 91, reforzado. La delantera, me acuerdo que era Pato Yañez, era Iván Zamorano y Hugo Rubio. Y al arco, el que reemplazaba a Morón en el Pato Toleo, el mejor momento del Pato Toleo, y todos los de atrás éramos los del Colo-Colo 91. Me acuerdo, estaba Fabián Stay, el Ivo Basaita en la banca. O sea, teníamos un equipazo. Bueno, y recuerdo ese partido que las canchas, yo no sé si ustedes se acuerdan de que la cancha llovió, el Nacional era un barrial y perdimos 1-0 con Argentina. Ahí yo estuve a punto de marcar, Goicochea me sacó una en el último minuto, si no todavía estoy saltando. Pero bueno, no se pudo, pero afortunadamente este grupo de jugadores la pudo conseguir para la alegría de todo este país. Lizardo Garrido, además de Colo-Colo, defendió las camisetas de Colchagua, Trasandino y el Santos Laguna en México. Como seleccionado, jugó Copa América, Eliminatoria y el Mundial de España 82. El Chano brilló tanto de lateral derecho como de libero y central. Como lateral, destacaba por sus descuelgues, proyección con peligro, rapidez y zancadas. Y como líbero, llamó la atención por su técnica, inteligencia, voz de mando, guapesa e incluso por su clase para salir jugando. Yo me propuse meta cuando me inicié en esto, como cualquier niño de escuela, con muchos sueños, pero yo sabía que este camino es súper difícil. La prueba está que yo me fui a Colo-Colo 6 veces a probarme y no pasaba nada. Entonces yo ya decía, no, este cuento no es para mí, ¿no? Pero yo era como el que buscaban en donde vivía yo en mi barrio, lo buscaba todo el mundo, me buscaban a mí para ir a jugar. Entonces, pero bueno, llegaba a probarme y no ocurría nada. Hasta que, bueno, me dejaron, gracias a Dios, y ahí empezó esto, pues, de este camino tan largo, tan difícil, lleno de no problemas, pero lleno de gente, no de gente normal. Años nuevos nosotros concentrados, Pascua concentrado. Y bueno, pero se cumplió rápidamente los objetivos que tenía yo, que era el día de mañana jugar en Colo-Colo, ser titular en Colo-Colo, ojalá poder jugar en el Mundial y ponerme la camiseta de la selección. Y tuve el orgullo de vestirla durante 10 años y bueno, qué mejor que toda esa experiencia hoy en día volcarla con los niños ahí en el Monumental.
El defensa reconoce que su principal pasión ha sido el fútbol, pero no la única, ya que no solo ahora se la ha visto en otras facetas y también destacando, como en la última línea. Que yo sé muy bien todo lo que puede lograr la música, desde hacer cantar a un futbolista hasta llegar a enamorarme. Estuve actuando por ahí en la Teletón, me invitaron a participar con el Vichy, y aunque ustedes no lo crean, eso es lo que ha marcado más en la Teletón. Más rating. Sí, aunque no lo crean. Fue una cosa bastante difícil para mí. Yo ensayábamos todos los días y con la gente que estábamos, con la Patricia Maldonado, con Lucho Jara, con la Raquel Argandoña, vino la Chilindrina, el Vichy, la Pamela Díaz. Bueno, eran todos los tops de la televisión, y aparecieron dos gallos del fútbol como era el Vichy y yo, pero al final era apoyar y colaborar con la Teletón. Y el tema del canto, bueno, una cuestión que toda la vida lo he hecho, incluso todavía tengo mi banda, yo participo, nosotros hacemos puro Beatles, y nada, no, participé en un programa de Canal 13, Cantando por un Sueño, donde había que ensayar mucho para tratar de lograr el sueño de mi hija, que era la Carola. Y estábamos luchando por hacer un bypass gástrico. Carola cantaba maravilloso. Y nuestra madrina era la Palmería Pizarro, así que hicimos un trío bastante bonito. Perdimos la final, pero si ustedes vieron la final, todo el jurado se paró, estaban todos molestos, porque de verdad que nosotros éramos los ganadores, pero etapas bonitas que he pasado en mi vida, así que no, de verdad, pleno, absoluto. La carrera y las vivencias de Lizardo Garrido, jugador identificado con la camiseta de Colo-Colo, que juega en otros equipos también y que no la tuvo fácil para llegar a conseguir sus objetivos. El Chano en Puerto Montt, un campeón de América, un hombre de fútbol, una persona sencilla, un ídolo dentro y fuera del área. I'll just strut in my birthday suit and then...